Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una cápsula de Quintari Boutique Floral. Como ustedes saben, nosotros también manejamos una amplia gama en plantas. En esta ocasión, les vamos a mostrar dos de las especies que manejamos. En esta ocasión, conoceremos el cactus que está en mi bota, el cual recibe un nombre común de cacahuatito, o su nombre botánico es este que vemos en la pantalla. Son pequeños cactus de hasta 15 centímetros de altura que forman matas compactas de 50 centímetros de anchura. Producen flores en color rojo, naranja o amarillo que duran solo un día, pero surgen durante 2 o 3 semanas. Pueden florecer en primavera y después en verano. El cacahuate vive en una exposición semisombreada en climas cálidos y en pleno sol. Para florecer, precisará de una buena iluminación. Hay que tener en cuenta que no nos conviene tenerlos en temperaturas inferiores a los 2 grados centígrados. Como podemos ver aquí en nuestra maceta, está apenas un botón de la flor y aquí en la bota ya lleva una flor como tal. Si logran ver, también lleva un pequeño botón que pronto se convertirá en una flor. Si tú vas a comenzar a coleccionar cactus, yo te recomiendo que comiences con esta especie, ya que es una especie muy noble y no necesita muchos cuidados. El riego es una vez cada 15 días o cuando nuestro sustrato esté completamente seco. Nuestra siguiente invitada es una Echeveria chaviana. Su nombre común es Echeveria de hojas rizadas. Su condición es perenne. Es una suculenta que organiza una roseta de unos 15 centímetros de diámetro, formada por hojas de color azul grisáceo con bordes ondulados. La planta puede adquirir una tonalidad rosácea por efectos del sol directo. Su periodo de floración es a mediados de la primavera. La flor se presenta en un racimo al final de una larga vara. Las flores son pequeñas y de color rosa con anaranjado. Debe tener un riego con moderación en periodos de calor y en invierno apenas necesita agua. Es una planta de crecimiento realmente lento y puedes intentar reproducirla por esqueje de hoja. Aquí podemos ver en nuestra planta cómo los pétalos del centro son los que están un poco más rizados que los que ya están alrededor. Esta variedad es así, pero sus primas o sus hermanas suelen tener los pétalos más rizados. Eso es lo que las distingue de las demás echeverías. Ahora que ya conoces un poco más de estas dos variedades, atrévete a coleccionarlas. Recuerda que el cuidado de las plantas es una terapia súper relajante. Nos vemos en nuestra próxima cápsula. Bye.